ahora mismo a las nuevas generaciones, los nuevos intelectuales, activistas de América Latina, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué cosas ustedes piensan que habría que tomar, por ejemplo, de la obra de ustedes, de lo que ustedes han contribuido y que hace falta seguir desarrollando hacia el futuro? Esa es una pregunta que yo he tenido en mi mente por mucho tiempo. Sí. Que empiece Franz. No, para mí, uno que es céntrico es la discusión sobre la relación mercantiles. Pero en una nueva forma, aunque en la tradición de Marx, pero muchas veces no del marxismo, hay diferencias. Que primero, no se trata de abolir relaciones mercantiles, que olvide eso. Y segundo, relaciones mercantiles sin intervención sistemática en la relación mercantil son mortales. Es decir, relación mercantil es un peligro, pero es a la vez una necesidad. Entonces, y este peligro obliga, y la misma línea tiene Polanyi, yo creo mucho que Polanyi ayuda mucho, hay que tener una intervención sistemática en los mercados para tener una economía alternativa. Yo creo, despedirse de algo de que era abolir el mercado, abolir el Estado, sino desde adentro cambiarlo, y eso es por la intervención del mercado. Y eso hoy es la gran discusión. Sí. Porque todo el pensamiento del neoliberalismo es eso, no a la intervención en los mercados. El mercado es total. Entonces, pensar realmente la idea, si hoy estamos frente a un totalitarismo, es el totalitarismo del mercado. No es el totalitarismo del mercado, necesita también un Estado total. Pero el poder no viene ya del Estado. Es el dominio del totalitarismo del mercado en contra del Estado. Compran todo. Ya todo el Estado se vende. Y ellos tienen la plata para pagarlo. Y eso es un problema. Para mí, quizás el problema central. Pensar el socialismo de este otro lado. Y ahí aparece entonces también, yo creo que una necesaria discusión en cuanto a la colonialidad y relación mercantil. Cuanto más estamos hoy, más hay vinculación, relación mercantil con colonialidad. Y más tenemos que ver intervención del mercado y liberarse frente a la colonialidad. Van juntos. Eso es. La intervención estatal, tú dices, sobre. Estatal, pero también de grupos democráticos, sindicatos, muchas veces sindicatos, vecindades, pero estatal. Si no es estatal, de todas maneras, pero no reducirlo. Eso es para mí la base. No se puede hoy definir socialismo sin definir este punto. ¿Cómo se define después? No sé, pero este punto es clave. Y lo otro, el problema de la crítica de la religión, ¿no? Tenemos un problema de la idolatría del mercado, y Marx lo llama fetichismo del mercado. Pero eso es el problema, hay un problema ahí de la ortodoxia marxista que ha dejado totalmente fuera el análisis del fetichismo. Y el análisis del fetichismo es análisis de la religión. Cuando Walter Benjamin dice el capitalismo es religión, entonces significaba eso. No hay crítica del capitalismo sin crítica de la religión. No hay, porque el capitalismo es religión. Y es este elemento, hay que usarlo. Yo creo que es importantísimo
para poder hablar a masas. Y nos, a nosotros como masa, pero también eso nos puede afectar. Porque el otro, y ahí me parece todo este marxismo dogmático. Hasta Marx dijo, yo no soy marxista. Claro, en broma, ¿no? En muchos, a veces no es cierto, pero en general yo creo que es cierto. Eso es lo que yo pensaba. Esos dos elementos, por lo menos para mí, son claves. Mira, para seguir en la misma, en el librito Las 16 tesis de la economía política, ¿sí? En la tesis 16 es este tema, que, sí, te lo tomo a ti. Sí, sí, sí. O es decir, sí, es cierto. Las tres grandes instituciones, la empresa, que hay que redefinirla, y el mercado, pero desde la intervención. Y las tres son necesarias, no se pueden eliminar. Sí, entonces, sí, lo mercantil sigue siendo el punto de partida, pero hay que definir cada una y ver la nueva empresa, el nuevo mercado y el nuevo modo de intervenir. Esto Franz lo ha trabajado. Pero yo creo que además, como para el trabajo futuro, es lo que hoy hablábamos con Ramón en el desayuno, ¿sí?, en que hay que repensar todas las ciencias sociales desde la descolonización. El sentido común es completamente eurocéntrico. Entonces, mira, estamos viendo un texto que me acaba de entregar del pensamiento chiita islámico. Y mira, abre el índice y dice, el chiita en su origen, en la Edad Media y en la Edad Moderna. Yo digo, en la Edad Media no existió para el mundo árabe, era la época clásica, y la época moderna es justamente cuando el mundo islámico y también chiita se hace colonial. O decir, aún en un libro, solo chiitas, sí, son totalmente eurocéntricos y ya tapan, sí, su propia originalidad. Sí. Entonces, rehacer eso supone rehacer todas las ciencias sociales. Y me estaba explicando que hasta en la matemática se puede hacer esto. Una matemática hindú que era muy distinta que la platónica, que es la que se impone. O decir, yo creo que la descolonización desde el sur hace que la nueva generación pueda hacer todo de nuevo. Hay que releer todo desde otra posición. Y entonces más bien lo que hemos hecho es apenas salido un poco a la superficie y visto un panorama que no hemos desarrollado. Eso toca a la nueva generación, de desarrollar esta visión nueva de la historia, de la sociología, de la economía, de la política, de la literatura, como hizo Edward Said, pero en el orientalismo, pero aún él estaba en lo británico, hay que incluir otros. Es decir, es una tarea completa, es una nueva edad de la ciencia, ¿no? Yo creo que en eso, pues, Franz y otros, un poco al comienzo creyendo que descubríamos la pólvora, pero era realmente el descubrimiento de una cosa muy fuerte allá en los años 70. Y ahora estamos viendo que se confirma y que la gente empieza ahora, recién 40 años después, a empezar a darse cuenta que hay que continuar en esa línea. Yo creo que ya se ha descubierto y la gente va a seguir en este camino. Ya uno ve que se está expandiendo en África, en Asia, sí, Estados Unidos, Europa. Ricardo, en África, ¿no? Eso, no sabe. En 30 años. ¿Cómo dices? En Alemania, que hablaba un alemán perfecto. Era un africano. Un africano. Y entonces, de repente, había muchos alemanes, pues los alemanes, pero amigos. Después se levantó y de repente, África no es el problema, África es la solución. Y claro, todos lo conocían, entonces lo tomaron en serio, pero yo también, a partir de eso, me interesé de África. Yo pensaba, ¿él es tan serio este tipo?
eso tengo que tomar en serio. Y es realmente, hoy, tú citas a veces mandar obedeciendo. Sí, sí. O lo que dicen los bolivianos, ¿no? El poder obediencial. Sí, sí. O también vivir. No, el buen vivir. Buen vivir. Y los africanos que dicen, yo soy si tú eres. Es exactamente lo mismo. Habría que decir eso en América Latina. Ni África es el problema, ni los indígenas de América Latina son el problema, sino son las dos son la solución de los problemas. Sí, sí. Eso habría que hacer. Ese es el giro de colonial. Porque eso es el giro, ¿no es cierto? Sí, sí, eso. Sí, sí, sí. Porque fíjate que la modernidad... Eso era hace 30 años con este africano. Claro, wow. Era cuando empezó en África del Sur. El levantamiento en contra del apartheid. Claro. Lo que pasa es que la modernidad, al colonizar nuestro concepto de tiempo y espacio, nos hizo creer que el problema eran otros. Es decir, en África, América Latina, los indígenas, los musulmanes, y siguen reproduciendo una maquinaria de el problema es aquel de allá. Sí. Cuando el problema es la modernidad que crea a los otros como problema o que los inventa como problema y la modernidad como solución. Sí. Entonces el giro de colonial sería invertir eso y decir la modernidad es el problema y la solución pasa por esto. Por el sur global. Entonces, pero esto... Sí, y ahí Enrique tiene reflexiones sobre lo África. No, que esta posición de los africanos, esa es una cultura africana de milenaria, yo me di cuenta con tus análisis que tú hiciste una vez. No está allá atrás de Egipto. Eso va hasta el Egipto, el viejo Egipto. No, eso es fuerte, ha tenido una influencia enorme, pero ha sido después totalmente borrada. Y ahora vuelve. Por el epistemicidio. Sí. Pero, y ahora vuelve. Pero fíjate, esto plantea lo que hablábamos esta mañana, la necesidad de otra narrativa histórico mundial. Porque la narrativa histórico mundial que tenemos ahora construye un sentido común que afecta toda la discusión teórica. Porque si empezamos a discutir teóricamente un punto, pero el sentido común está basado en los mitos eurocéntricos de la historia mundial, luego eso obstaculiza la discusión teórica misma de cómo descolonizar las teorías eurocéntricas. Entonces hace falta una historia mundial distinta. Y en eso Enrique también ha pasado. Ah, mucho. Sí. El primer volumen... Enrique, tiene montones. Sí. El punto de partida no es Grecia, es Egipto. Eso realmente me impactó mucho. Es realmente es Egipto junto con los Bantú, con la tradición Bantú africana. Eso es. Uno piensa todo empezó con Sócrates. No es cierto. Es importante, ¿no? No es, pero hay raíces muy diferentes. Y fíjate, hoy, con estos asesinatos, suicidios, es un problema de la modernidad. Eso empezó en Estados Unidos y no en los países islámicos. En Estados Unidos, en los años 80, 78, 80, con la estrategia de globalización, vinieron eso. Y fueron masivos en Estados Unidos, en Europa, en Suiza, hasta empezaron en Japón. Y en mediados de los 90 empezó en los países islámicos. Se modernizaron. Eso es el problema. No. Y entonces el Islam es agresivo. ¿Y quién inventa? Eso es Estados Unidos. No, Estados Unidos es tampoco suficiente. Es el eurocentrismo este. Claro. Y de ahí viene eso, en el momento en el cual viene la propia estrategia de globalización.
yo estoy convencido que está vinculado. Claro, otro tema ya sé, un poco secundario, ya que habla de Estados Unidos, es que uno está viendo cómo esa modernidad culmina en Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene una historia anterior. Sí, entonces, sí, es como la modernidad en estado puro. Y entonces es mucho más destructora y mucho más militarizada y violenta. Europa tiene una historia medieval y tiene una historia larga que por ahí le hace dudar. Pero Estados Unidos es mucho más racionalista en el sentido moderno. Y esa última etapa de modernidad hay que trabajarla de una manera explícita. ¿No? Sí, hay mucho por hacer ahí. En este momento. Y ahí hay una nueva modernidad y que tiene mucha expresión en el neoliberalismo, ¿no? Total. El neoliberalismo ahí es un descendiente del fascismo, ¿no? Es abolición de los derechos humanos. Y lo mismo. Y son los únicos que se les da aquí en nuestra sociedad el derecho de decirlo. Y a nadie los ataca, pero lo dicen. Hayek, von Mises y todo, lo dicen. No hay derechos humanos, hay derechos del mercado. Y nadie discute, poco se discute, y eso hay que tomar como el otro lado, y eso es la modernidad. Ahora hay que no votar la modernidad de por sí, pero rehacer completamente la modernidad. Mira, y esto se ve en la crisis europea, y especialmente alemana. Están todos aterrorizados de las inmigraciones, de los árabes. Pero por lo general, en todas las discusiones de la Deutsche Welle y todo, nadie habla de los americanos. Porque ¿por qué vienen todos los sirios ahora a Europa? Porque le han destruido Siria, le han destruido Irak. Y nadie dice. Y Libia. Es Bush. Y ahora quieren destruir Irán. Y entonces vamos a ser peor. Y, Hillary dijo eso. Si no cumplen todo de lo contratado, le vamos a hacer guerra. Lo dijo. ¿Y quién decide si han cumplido todos? Ellos. Entonces deciden el momento en el cual pueden bombardear. Por supuesto. Hay dos cosas pasando. Una, que ellos han producido eso que se llama terrorismo islámico. La propia Hillary lo ha dicho públicamente en el Congreso americano, que eso es una producción americana en la guerra de Afganistán contra el Imperio del Mal. Financiaron todas las redes internacionales. Todos están financiados por ellos. Entonces, Al-Qaeda. Y el Estado Islámico también. El Estado Islámico también. Ahora no se habla mucho de eso, pero en realidad es una creación, es una alianza saudí, sionista, imperialista. Sí, exacto. Esos tres son los que están detrás del Estado Islámico. ¿Sabe que el Estado Islámico vende? Es el quinto exportador de petróleo del mundo. No. Y vende a precios, pero a mitad de precio. ¿Y quiénes le compran? Esa es la parte que hay que investigar. ¿Quién compra ese petróleo y por dónde pasa? Y eso hasta hace poco estaba pasando por la frontera de Turquía. Salía al Mediterráneo y la compraba Israel y países europeos. Eso no. Sí. Qué lindo. Sí, entonces es una cosa increíble. Así son. Entonces el Estado Islámico está ahora haciendo anuncios tratando de contratar ingenieros. O sea, ingenieros del mundo que vengan a ayudar a explotar el petróleo. Además, el Estado Islámico, como tú acabas de decir, es un espejo de los mitos de la modernidad. Es decir, tú colonizas esa parte del mundo, no te sorprenda que aparezca un Islam eurocéntrico. Porque han transformado el califato, que siempre fue una idea que era multicultural, que no era Estado-Nación, que tenía la coexistencia de muchas, los derechos reconocidos a muchas minorías, lo han transformado en cristianizate o te mato. Es decir, lo han transformado en un Estado moderno. Un Estado moderno, Estado-Nación, una identidad, una población, y el que no coincida lo exterminan físicamente. Y eso tiene más paralelismo con la conquista
de la monarquía castellana sobre Al-Ándalus, que era cristianiza totem mato, que lo que tiene con respecto al medievo. Ah, sí. Porque dicen, no, son medievales, dicen. En realidad son muy modernos. Y yo digo, ah, sí. Tú quieres ver los problemas de la modernidad. Mira el Estado Islámico y mira cuán parecidos son a la Revolución Francesa. ¿Qué hacía la Revolución Francesa? Cortar cabeza en masa a todo aquel que no pasaba por la identidad y la... Sí. Y entonces hay que mirar todo eso con mucho cuidado. Ahora, en este momento, claro, se está moviendo todo eso. Salió un artículo sobre cómo Brzezinski acaba de aceptar que el golpe de Estado en Turquía estuvo organizado por Estados Unidos también. Lo así dijo explícitamente. Brzezinski. Salió en un artículo de La Jornada. Sí. ¿Ah, sí? Voy a decir que es Estados Unidos, porque ya Erdogan empezaba a tomar contactos con Rusia y Putin y se están poniendo más de acuerdo. Y queriendo solucionar el problema de Siria, que no le conviene a Estados Unidos. Entonces, ese golpe ha sido organizado por Estados Unidos. Y entonces la represión tan brutal es también una crisis de la presencia norteamericana en el Medio Oriente. Sí, eso... Nuevos factores. Pero esto tendríamos que relacionarlo al problema teórico, ¿no? Sí. Y volver al tema de que ahí hay una ideología de la modernidad que hay que empezar a trabajar. Mira qué interesante, va a haber una reunión en Marruecos de estudios islámicos y el tema que van a trabajar es la modernidad. Así. A mí me parece muy importante, sí. Porque es lo que cinde la conciencia de todos los países del sur. Las antiguas tradiciones y la modernidad y los divide y no saben cómo solucionarlo, sí. Y sobre todo en ciencias sociales, cuando uno está en la India, en África, en todo hay, por un lado, los estudios hindúes y todo, y por otro los modernos, y no andan, uh-huh. Sí. Y ese es el tema de Bussi Bulaga, el gran pensador de Zahir. Dice, tenemos una subjetividad escindida. Sí. No puede estar unificada. Ese es el gran tema que la nueva generación tiene que trabajar. Sí, ¿no? Sí. No es cierto. ¿El tema de qué? El tema del sujeto, dicen ustedes. El tema del sujeto. Claro, un sujeto que por una parte mira lo propio, pero por otra parte la modernidad como la utopía. Y hay una contradicción. Y en la economía se da bajo la dialéctica de la estructura mercantil, como tú has dicho. Sí, eso. Son grandes temas. Y en esto sí el marxismo tradicional se siente muy sacudido, porque hay que volver a releer a Marx en serio. Y nunca lo habían hecho. Y dejar de hacer esa distinción. El Marx joven, que no es marxista. Entonces, y el gran Marx. Y este Marx joven al cual se refieren tiene 24 años, 26 años. Cuando eres grande, con 26 años no. Y eso es. ¿Sabes qué? Acaba de aparecer. Es fatal. Pero Marx es. Hay un Marx que no es marxista. Y hay otro Marx que es marxista. Y el Marx marxista es el que coincide con Althusser. Y que no, si no coincide con Althusser, no es marxista. qué cómico, ¿no? Ahora, acaba de salir justo un artículo de Musto, un italiano que ya nos ha leído. Un muchacho joven que es un poco discípulo de Francis mío. Musto se llama, que era profesor en Nápoles. ¿Cómo se llama? Musto, el apellido. Musto. Y ahora es profesor en Ottawa y está muy activo, va a China y todo.
y he escrito un artículo muy bueno que se llama El mito del joven Marx. Sí. Y le ha puesto eso, el mito del joven Marx. Sí, eso es fatal. Marx formula lo que va a hacer en toda su vida en este tiempo. Claro. Y si hoy quieres hacer un humanismo de la praxis, tú necesitas el Marx joven. Uh-huh. Y ahí la formulación que él hace es genial. ¿No? El ser humano es el ser supremo para el ser humano. Ahí tú tienes un humanismo definitivo. Es el ser supremo para el ser humano. Yo no sé hasta qué grado Marx se da cuenta que está resumiendo 2000 años de historia, ¿no? Sí, porque también se habla. Porque eso significa Dios se hizo hombre, ¿no? Porque ahora el ser supremo ya no es Dios, sino es el ser humano. Y eso no significa que Dios desaparece, sino se hizo humano. Esa es una formulación genial. Pero mira cómo repite aquello de que lo más digno en el universo, digno, dignito, es la persona. En la Edad Media, sí, el ser humano era lo más digno. Lo más digno, sí. Y en ese sentido es un poco Kant. La persona no es medio, es fin. Sí. Y es Marx. Voy a decir, retoma, pero lo retoma dentro de una contradicción donde ese ser humano está subyugado, ¿no? Sí, lo saca del formalismo kantiano. Claro. Y lo mete, sí, en los concretos. Y eso es genial. ¿Y qué hace Althusser? Bota eso. Sí, claro, dice el humanismo. Y entonces dice, el marxismo no es un humanismo. Claro. Por favor, si sí, no es un humanismo, ¿qué será? ¿Qué es entonces? Claro, pero ahí viene el fetichismo de la ciencia. El fetichismo de la ciencia, burocratismo, etc. Claro, es Popper y sí, ya no la dialéctica. Claro. Y Althusser cae en el fetichismo de la ciencia moderna. Sí. Intenta entonces colonizar a Marx y transformarlo en una especie de científico moderno, ¿entiendes? Exacto. Y le quita toda la radicalidad del pensamiento de Marx. Y la complejidad. Sí, totalmente. Por eso que descubrir estas vetas nuevas de Marx es lo que entusiasma. Claro. Y sabes que las metáforas teológicas me dijeron en el Duke University que la leyó Jameson. Jameson, el gran marxista. Sí, sí, sí. Y se entusiasmó. Dice, hay que publicarlo. Me lo dijo sí. Porque para él mismo era algo completamente distinto, que ni lo había pensado. Claro, pues sí, no. Son esos aspectos que abren vía a una radical nueva interpretación. Claro. Y la vigencia hoy. Bien. Y hay mucho por hacer, ese es el asunto, que ese tema de un nuevo Marx, eso hay mucho por hacer porque hay un montón de textos de Marx que no están publicados y que no están trabajados. Sí. Ahora, por eso hay que empezar a leerlo línea por línea. Juan José está haciendo un curso de releyendo a Marx. Sí, eso yo vi. Todos los lunes. Y aquí lo hizo también. Una vez estuvo, unos meses estuve en varias sesiones. Vale. Sí, y hay que volver. Los muchachos cuando lo leen y empiezan a descubrir, les agrada, les gusta. Bueno, eso es lo que hay. Bueno, tiene que hacer la nueva. Una pregunta que yo le tengo a ustedes es, entonces, eso que ustedes están conversando de todo lo de hacer una nueva narrativa histórico mundial, la crítica al mercantilismo, la crítica al fetichismo, todo lo que queda por hacer. En cierto punto, porque en parte esto de una nueva sentido común plantea también una nueva visión del tiempo y el espacio, y plantea una crisis civilizatoria y quizás la fundación de una nueva civilización planetaria. Es decir, pensar en una nueva civilización de cara al futuro. Pregunto, ¿cómo ven esa idea? Ah, Philip, totalmente claro. Para mí es obvio, y si no hay, no hay nada.
Tiene que haber. La respuesta ya no puede ser útil. No, hay que repensar el mundo. ¿Sí? El mismo visión del mundo. Y hay que acabar con una tesis. Que las ciencias empíricas hablan sobre la realidad. No hablan de la realidad. Son una ciencia auxiliar para hablar sobre la realidad. Pero son auxiliares nomás, que no hablan de la realidad. Y el único gran físico que ha dicho prácticamente eso es Einstein. ¿Qué decía? La ciencia moderna aparece con el principio de la inercia, ¿no? Y eso es un principio que no es empírico. La gran falla de Aristóteles era de haber hecho demasiado empírica la física. Claro, piensa en el principio de la inercia. Es un carro, se mueve infinitamente en una planicie infinita donde no hay resistencias. Claro. ¿Eso es empírico? ¿Eso es real? No, eso no es real. Y así entonces Einstein dice, lo real, dice Aristóteles, pero con eso no podría hacerse ciencia física. Pero ahora viene la ciencia física, entonces, es la ciencia de lo que pasa en planicies eternas, infinitas, sin resistencia, etc. Y la realidad es descrita como desviación de estas idealizaciones, ¿no? Y entonces tú tienes una ciencia empírica que tienes que disolver en cada momento para poder hablar de la realidad. Y fíjate, yo hice mucho con este Wittgenstein, que dice, no hay una diferencia entre el movimiento de una piedra y un asesinato. Claro, él abstrae de la diferencia, pero él no puede expresar la diferencia. Yo veo la diferencia. Por suerte no he visto todavía un asesinato, pero cuando me lo imagino yo veo que la diferencia entre un asesinato y una piedra. Y Wittgenstein no. Porque no tiene realidad. Ven empiría y peligrosísima. Y hay que recuperar, y yo creo que eso es el... Hay que recuperar la realidad frente a lo empírico. Exactamente. Y el único físico que encontré que algo de eso tiene es Einstein, precisamente. Los otros, ¿no? Dicen, real es lo que se puede medir, ¿no? Y vuelvo a ser así, ¿no? Eso es una ciencia auxiliar para entender la realidad, pero no es la realidad, ¿no? Y además es para el manejo de la realidad, pero no es para el sentido último. Sí, sí. No da sentido, no da manejo. No, y no. Si te dicen eso, en realidad son puros átomos. Están locos. Eso es una manera de poder hacer bajo cierto punto de vista. Pero eso no son átomos. Eso es eso. Y luego, fetichizamos la ciencia moderna. ¿Sí? Que lo que hace es una tontería. Y fíjate, volviendo al tu ser. La racionalidad matemática se hace el prototipo de la racionalidad formal. Y la complejidad del ser humano que funciona cerebralmente con miles de millones de neuronas y que las decisiones son inciertas, pero son inciertas por su complejidad, no porque la razón política sea inferior a la matemática, ¿no? Entonces Mario Monge toma
la razón abstracta como la razón humana, y eso es la modernidad. Claro. Ah, sí. Claro. No, y fíjate que ahí, cuando Althusser dice que el joven mal no sirve, que el que sirve es el mal adulto, ¿no? El mal maduro. Maduro, el mal científico. Con 26 años no es científico, maduro. Lo que no está hegeliano. Haciendo, y no hegeliano, ¿no? Lo que él está tratando de hacer ahí, creo yo, es como volver otra vez a hacer lo que hizo la modernidad con las ciencias de otras civilizaciones. Por ejemplo, Europa bebió de las ciencias que se desarrollaron en otras partes del mundo. Y el mundo árabe. Sobre todo el mundo árabe musulmán, que lo tenía ahí en la frontera. Ni el cerro tenía. Ni el cerro. Hasta el cerro. Pero tenía luego, pero fíjate. El número arábigo. Pero luego, ¿qué hace la ciencia moderna? Se apropia de todo eso, borra la memoria de dónde salió eso y le atribuyen a un hombre occidental el origen. Como hicieron con la imprenta. Gutenberg, el autor de la imprenta, cuando los chinos lo tenían siglos antes. Como hicieron con Copérnico. Copérnico bebió de toda la escuela de astrología, de astronomía de Siria y de Bagdad. ¿Ah, sí? Sí. So, tomó, pero casi todo de allí. Incluso copió mal la matemática. Tiene errores de la copia de la matemática. Los sirios lo tenían mucho más elaborado y mucho más preciso. Esto como ejemplo y como metáfora de cómo se apropian de la ciencia de otras civilizaciones, borran la memoria y dejan la ética de lado. Sí. Porque lo que pasaba con la ciencia en otras civilizaciones era que había ciencia con ética. Ellos se apropian de la ciencia, dejan la ética de lado, sí. Y una ciencia sin ética es una ciencia sin límites. Y una ciencia sin límites es lo que dice Wittgenstein, sí. Es realmente sacar de la ética de todo pensamiento de realidad. Sí. Entonces, una vez sacan la ética, sacan los límites a la ciencia, y una vez sacan los límites, entonces es una ciencia de producción de muerte. Sí. Es una ciencia de producción de muerte. Es de porque muerte, no tiene, sí. No tiene límite. Y fíjate cómo Althusser entonces, al cientificar a Marx y sacar el humanismo de Marx, es el mismo movimiento, donde deja de lado toda la ética de Marx, deja de lado toda la conmovisión. ¿Ah? Toda la dimensión del fetichismo. Del fetichismo, sí, ¿entiendes? Y entonces vuelve a hacer eso, una apropiación que deja de lado toda la parte ética y se apropia de la parte puramente cientificista y lo hace un cientificismo, ¿eh? Y es un poco el movimiento de la modernidad, que es, me apropio, le saco todos los elementos críticos, de cosmovisiones holísticas, de ética, estética, le saco todo, lo destilo, y luego lo hago una tecnología de muerte, porque ya no hay límite. Ahora mira, hablando de eso, hay un alumno que está trabajando en la escuela de Frankfurt y está trabajando Adorno y se puso a ver la teoría de la música. Sí. Y cuando Adorno habla de Beethoven como la música racional, etc., y el jazz, es inimaginable lo que Adorno dice del jazz. ¿Qué dice? ¡Wow! Es una música absolutamente irracional. Es una música de esclavos. Pero dice tal cual. Liberación de esclavos, ¿no? De esclavos. Y tiene una visión racista. Claro, eso es claro. Entonces, mira, lo que está descubriendo este muchacho, una tesis doctoral, el eurocentrismo de la escuela de Frankfurt, que es lo más crítico que ha dado Europa. Nosotros estamos ya más allá de eso. Y ahora vamos a tener que empezar a decirlo. Estamos más allá de eso. Sí. Y cuando lo digamos, va a hacer ruido. Porque sí, yo creo ahora y, sí. Y hay que mostrar esos textos. Porque más yo lo leí. Para la gente. ¿Sabe? Ayer fue una defensa de su tesis, ¿no? Ayer. Pero yo mismo leía los textos y digo, ¡acha! Esto se me pasó.
Es horrible lo que dice Adorno. Pero ya, ¿no?, estaba ahí, digamos, estaba ahí. ¿Cómo? Cuando él hablaba de las masas. O sea, la escuela de Frankfurt concentra su trabajo en la crítica sobre todas estas masas que dan poder al nazismo. Claro, pero, claro. Música de esclavo. Crean la categoría de masa, ¿no? Y por eso, qué horror. Este muchacho lo liga con, en la primera frase de mi ética, yo cito a Ebusi Bulaga, este africano, que dice, mira, dice así, en la crisis del Ubuntu, yo pienso, luego soy, es el asesinato de yo danzo, luego vivo. ¿Sí? Ahí está la dicotomía. La modernidad es un pensamiento abstracto, pero la danza ritual, la danza que es la historia, que es una narrativa, que es el mito, todo demuestra que estoy vivo. No que soy abstracto, que es la vida, ¿no? Exacto. Está dicho, y Adorno está en otra cosa. Entonces, mira, eso es una como manifiesto, esta tesis, cuando la termine, porque todavía no la termine, habría que publicarlo en la cal. Claro. Es un verdadero manifiesto de más allá del pensamiento crítico europeo, que siguió siendo europeo, mientras no critique su eurocentrismo. Y eso ya empezó gracias al trabajo, ¿no? Tú me decís, ¿cómo se llama esta profesora en Madrid? Montserrat Galcerán. Esta mujer, Montserrat, uh-huh, acaba de escribir un libro, se llama La Bárbara Europa. Y hace una crítica al eurocentrismo de Europa. Es la primera que yo conozco, pero está ahora mirando a Europa como la estamos viendo nosotros. Y es muy fecunda, es una novedad muy interesante, ¿no? Entonces, esto también vale para Europa. Para mí, Montserrat es la primera filósofa decolonial de Europa hoy. ¿De qué nacionalidad es? Española. Ella es de España, pero de origen catalán. Pero está radicada en Madrid y es ya retirada de la Universidad Complutense, ya es emérito. Un librito que me la... Pero eso fue en diálogo con nosotros, pues ya vino un año a Berkeley y estuvo con nosotros en diálogo, estuvimos leyendo textos juntos, estuvimos teniendo debates, discusiones. ¿Sí? Sí. Mm-hmm. Y ella luego hace un giro que me pareció muy fecundo y muy interesante y muy importante. Y sobre todo porque es una mujer filósofa hoy en Europa que está haciendo el giro de colonial allí. Yo creo que es una novedad, es algo nuevo ahí. Que venga alguien de allí a hacer esto, ¿entiendes? Ahora, como también hablábamos, la izquierda, un poco jacobina, siempre tuvo problemas con la cuestión de la religión. Y entonces por eso tu trabajo sobre Marx va a ser muy interesante. Porque hay que replantear el tema. Hay que replantear. Ahí hay un... No, hay que replantear eso. Hay una tradición en una cierta línea. Tú tenías una pregunta. Sí, sí. Han planteado varias cuestiones acá. Y solamente para ver si voy siguiendo bien las pistas que ustedes han sugerido en este debate, siendo que es una conversa que desearan que otras generaciones de gente que viene a ocuparse de estos temas asuman o trabajen de alguna manera. Enrique, has planteado el tema del retorno al sujeto, al igual que Franz. Franz ha planteado una crítica directa y radical a los mecanismos de abstracción planteados desde la ciencia. Sí, sí. Y cuyo componente central es la filosofía analítica en algún sentido y el trabajo de Wittgenstein. Pero ¿qué más habría, digamos? Yo me pregunto si tu crítica a la fetichización y a la religión del mercado contempla que el mercado se ha constituido como una especie de instancia ontológica en la narrativa de quienes lo defienden, ¿no? Se le da como una especie de entidad subjetiva, si lo quisiéramos ver de alguna forma. Sí. Aunque no lo es, no lo tiene, pero es una trampa que está muy presente en el hacer y en la forma de construir sentido común desde ahí. Y esa preocupación me viene por ahí, pero también me pregunto qué otras claves ven ustedes. Y tengo otra gran pregunta que no sé si dé para todo esto.
ustedes que han conocido, digamos, lo difícil de las transiciones y pareciera que América Latina está en un momento de transiciones hacia el reflujo, ¿no? Lo cuento un poco la historia reciente del sur, las preocupaciones que ustedes compartieron antes sobre Venezuela, sobre Argentina, Brasil, entre otros. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se sobrevive? ¿Cómo se piensa en un contexto donde el reflujo se da? ¿Cuál sería como la tarea más importante a asumir en ese contexto para no caer en el tema de la derrota o en el derrotismo? Porque creo que es una cosa que habría que combatir, ¿no? Bueno, primero, ya que Franz está pensando, yo pienso que la historia es larga. Sí. Y entonces no hay que dramatizar demasiado pasos atrás y tampoco pasos adelante. La transición a la nueva sociedad puede durar un siglo, sí, en mi visión. Y es lenta. La revolución instantánea no existe, porque aunque haya un golpe de Estado y se pretenda tomar el Estado y demás, queda el sentido común, la cultura, todo, y sí, vemos cómo la Unión Soviética, después de 70 años, después se pudo borrar de pronto y casi la gente pasó al neoliberalismo sin problema. Entonces, los procesos históricos son largos. Entonces, dos pasos adelante, uno atrás, por ahí, uno adelante y dos atrás. No hay que dramatizar las cosas, hay que seguir trabajando en el fondo. Sí, y el fondo, sí, es repensar las cosas realmente en esa nueva sociedad, pero que tiene que ser mucho más radical y a largo plazo. A largo plazo. Es un poco como, qué sé yo, la misma enciclopedia y la ilustración pensó el siglo XIX, que fue la culminación de la modernidad, los Voltaire y Montesquieu y Rousseau y demás. La cosa iba para largo plazo. Estamos en esa etapa, yo creo. De pensar a largo plazo. Somos los que estamos pensando lo que va a acontecer en el siglo XXII. O antes quizá, porque la cosa va muy rápido. Pero no hay que imaginarse demasiado pronto las cosas, porque son muy profundas. Hay que ir tomándolas por partes. Son generaciones. Entonces los jóvenes tienen que decir, carremos fondo, estudiemos bien y vayamos abriendo camino. Pero lo bueno es que ya creo tenemos llaves para ir abriendo nuevos capítulos. Y ahora sí ya lo tenemos, yo creo. Hemos trabajado 30, 40 años, 50, en una línea. Y de pronto decimos, bueno, no hay mucho que corregir, hay cositas, pero en general empezó a eclosionar la cosa. Hay que releer a estos clásicos como Franz y continuar. Usar el mismo método para descubrir nuevas cosas. Bueno, yo veo que parte del trabajo que tenemos que hacer es, creo yo, el siguiente. Y esto es una metáfora muy eurocéntrica y que quizás no le guste a ustedes, pero el uso de una metáfora para tratar de entender lo que te quiero decir. Lo que fue Hegel para el pensamiento eurocéntrico. Es decir, Hegel hizo toda la sistematización, la historia mundial, sí, la filosofía, y luego de ahí en adelante, la filosofía eurocéntrica iba a favor o en contra. Y toda la referencia era a Hegel, sea para oponerse, sea para afirmarlo. Pero él hizo la gran reconstrucción. De ahí en adelante elaboran a partir de Hegel, ¿no? Yo creo que estos dos compañeros que tenemos presentes han dado las bases para que ahora las nuevas generaciones no tengamos que volver a descubrir la rueda de la historia, ¿no? Sino que a partir del trabajo que han hecho, entonces movernos adelante, es decir, tomando las contribuciones que ellos ya han dejado para movernos adelante en un proyecto que, al igual que lo que es Hegel para el pensamiento eurocéntrico, son ellos para el nuevo pensamiento decolonial de cara al siglo XXI y XXII. Es decir, partir de las contribuciones de ellos, no hay que volver a reescribir la rueda de la historia, ¿no? Y echar adelante con hipótesis que surgen a partir de los trabajos que han puesto.
así como yo lo veo, sinceramente, no sé cómo ustedes lo ven. Ustedes son para el pensamiento decolonial del futuro, las nuevas ciencias decoloniales, lo que Hegel fue para la filosofía y las ciencias eurocéntricas. Así. Así lo veo yo. Hay que pensarlo. Así lo veo yo. Pero. Sí, porque, no, porque realmente la ruptura que se da ahora es básica. Va realmente, va muy profunda. No es cualquier cambio de paradigma, ¿no? Claro. Ustedes están tocando los mitos fundacionales. Sí. Y los actores no tienen mucha conciencia a veces de lo que acontece. Uh-huh. Había como un entusiasmo de descubrir cosas nuevas. Y uno decía, esto es nuevo, ¿no? Pero hackeado por toda la gente, creyendo que uno era un iluso, uh-huh. no permitiéndote ocupar cátedra, perseguido. ¿Por qué? Porque era la lucha contra el eurocentrismo, ¿no? Pero de pronto empieza a funcionar. Y entonces se ha acumulado una etapa fuerte de reflexiones y de lucha, y también de mucho sacrificio de mucha gente, ¿no? Porque estos años América Latina han sido muy violentos, ¿no? Y hasta ha muerto gente, ¿no? Sí. Por pensar estas cosas. Ha sido muy fuerte. Y aún esa historia todavía no la hemos hecho, ni siquiera a veces tenemos conciencia. Porque todas las matanzas en El Salvador, en Chile, las dictaduras. Yo estuve ahora en Buenos Aires por primera vez, fui a ver la ESMA, la escuela de los marinos donde torturaban a la gente, ¿no? Murieron ahí en ese lugar como 5.000, pero nunca había estado. Y realmente fui con mi señora. Entonces ella me miraba y decía, te salvé. Si no hubiera sido por mi mujer que me sacó fuera de Argentina, yo hubiera muerto en la ESMA. Porque ahí me liquidaban. Porque yo no hubiera salido, no tenía motivo de salir de Argentina. Era una traición. Pero como la mujer me movió y los hijos y todo, bueno, me fui a México. Pero ¿por qué tanto sufrimiento? Porque se estaba oponiendo a la gran ideología del imperio. Y había que eliminarlo físicamente en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en todos los países. Pero eso salió y ahí quedó y ahora empieza a ver sus resultados, ¿no? Bueno, podríamos mirar en la era neoliberal en América Latina como parte de esa derrota política que se produjo a partir de estas matanzas, de los golpes de estados militares. Es decir, sin esas matanzas, sin ese golpe de Estado, probablemente el neoliberalismo no hubiera tenido cancha en América Latina. Y no es casual que sea Pinochet el que inicie la cosa. En otras palabras, el neoliberalismo lo pueden leer también como el resultado de una derrota política de los movimientos antiimperialistas en América Latina. Claro, pero al mismo tiempo como la primer resistencia destruida, pero que viene desde el fondo y que va abriéndose camino. Sí, sí, sí. Pero la historia es dura. Y entonces la hemos vivido. Sí. Y estamos en eso, sigue la lucha. O sea, dos vas adelante, uno para atrás. Pero cada vez pareciera que ahora sí ya hay un horizonte teórico, justamente en que va destruyendo los mitos. Y ya pueden leer cosas. Y uno se da cuenta. Es que, ¿cómo empieza ahora a aprender en la nueva generación? De encontrarme por ahí un muchacho en el metro. Ah, usted es el profesor tal, porque ya lo vio en internet. Lo están viendo. Eso no había pasado hace 5 años, 10 años. Sí, sí, sí. No pasaba, ¿no? Y eso porque lo necesitan. Porque necesitamos. Entonces yo creo que ya hemos avanzado mucho. Es que yo creo que hay una crisis terminal del pensamiento eurocéntrico de derecha y de izquierda.
Es decir, que no logran producir soluciones a los problemas que han creado. Que es la primera línea de el discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire. El discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire, la primera línea dice, una civilización que no encuentra soluciones a los problemas que ha creado es una civilización decadente. Entonces, sí, sí. El eurocentrismo, en su versión de derecha e izquierda, está en crisis terminal. No logra dar solución a los problemas que han creado. Sí. Y ahí viene el trabajo que ustedes han hecho, sí. Que plantea soluciones, plantea salida adelante de el atolladero eurocéntrico. Bueno, planteo una crítica y creo que también a partir de lo que dice Franz, el proyecto alternativo no lo podemos formular, se va a ir haciendo. Eso es un poco el fin de esa tesis 16. El futuro es incierto, siempre lo ha sido, pero tenemos criterios o tenemos que trabajar los criterios para que las alternativas parciales que se nos presentan podamos tomarlas en serio para ver cuál se pueden generalizar. Pero no sabemos la alternativa. Sí. ¿Qué alternativa tenemos al capitalismo? Claro, no tenemos claro. Cuando alguien me habla de socialismo hoy, no puedo decir lo que puede ser socialismo. Pero ustedes sí tienen alternativa a cómo pensar. Sí. Los criterios. Ahí sí hay, ustedes proveen el camino alternativo. Claro, lo que pasa es que hay el futuro y las alternativas de futuro se van a ir creando y generando a partir de los movimientos. Sí. Eso no va a ir la idea de un Hegel que se sienta en un lugar aislado del mundo y hace una historia mundial y luego propone soluciones olímpicas. Eso se acabó. Pero eso, no, porque eso fue la primera gran formulación de la síntesis del capitalismo triunfante. 1820, 1830, no era hackeado, no había movimientos obreros, nada. El capitalismo estaba en el esplendor. Ya en los 70 y 80 empiezan los líos y por eso aparece Marx. Entonces, él ya es la culminación del proceso. Ahora estamos nosotros más bien en el siglo XVIII, pensando lo que va a pasar en el futuro. Son los Rousseau, los Voltaire, son los ilustrados que piensan y que también tienen sus errores, porque ven ciertos aspectos negativos, pero no ven otros que aparecerán en su época y ellos fundamentarán. Es decir, no hay una certidumbre, ¿no? Sino que... Sí, y ahí se ve realmente que los criterios que hoy ven, ¿dónde los encontramos? En África y en los indígenas, ¿no? Hay algo que da vuelta. Principio de la vida, ¿no? Principio de la vida. Porque, claro, es también diferente hoy, pero es una cosa transformada que tiene, que quizás es antes de todo lo otro. Yo sospecho que toda cultura humana empezó con eso, mandar, obedeciendo, y yo soy si tú eres. Claro, yo creo que es toda empieza así, y eso es borrado, destruido, y tiene que volver ahora, si no podemos vivir más. Pero es el momento mesiánico de Walter Benjamin. Eso es Walter Benjamin, ¿sí? Cuando surge. Sí, eso surge. Y está de repente detrás de cada esquina. Entonces tú vas al altiplano y ahí sí está. Y en el sur de México, y ahí está. Y en África, donde se decía, todo eso por fin tiene que modernizarse. Muestran. No, realmente África no es el problema, África es la solución. Y eso amplia, ¿no? Claro, entonces, amplia.